Bienvenidos a Q Regional. Una mirada sobre lo que pasa en nuestro conurbano. En el Museo Municipal de Artes Visuales Víctor Roverano, de la ciudad de Quilmes, se exhibió la muestra de ex profesores de la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel. Los ex docentes tuvieron la posibilidad de reencontrarse y compartir obras de todos los tiempos. Además, con motivo del Mes Internacional de la Mujer, tuvo lugar la exposición colectiva de arte 60 Mujeres, donde 60 artistas quilmenias nutrieron con su arte las paredes del museo. En este momento están conviviendo dos muestras, la de 60 Mujeres, que fuimos convocadas por el museo, cuyo director es Martín Diegues, representando en el Mes de la Mujer a artistas mujeres quilmeñas. Y hay 60 mujeres, dos obras cada una, o sea, tenemos un panorama de alrededor de 120 obras de diversas mujeres. Este museo lo creó un director de la Escuela de Carlos Morel de Quilmes, para los alumnos y profesores que tuvieran un espacio para exponer y a su vez darle un espacio a los artistas locales. Que vuelva después de bastante tiempo al museo la EMBA es un elemento importante. Y hoy se inaugura una muestra de ex docentes de la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel. En este caso también estoy participando porque me jubilé hace muy poco tiempo. Fui primero alumna de la Escuela Carlos Morel y después fui docente. Y ahora ya estoy jubilada de la carrera docente en la Escuela de Bellas Artes. Así que estoy participando en ambas muestras. No son todos los artistas que participaron, que en este momento ya son exdocentes, pero es una muestra bastante interesante entre pintores, escultores y grabadores. Si hay una cosa que le tengo que agradecer a la institución, es que a mí me abrió la cabeza. Pero no a la plástica solo, no a lo artístico solo. Me abrió la cabeza a un concepto. O sea, me amplió el horizonte de ver, de pensar, de sentir, ¿no? Eso es lo que a mí me generó la escuela. La EMBA cumple 75 años dentro del municipio. Es realmente una institución con 3.000 alumnos, en tres turnos, crea la docencia de artística prácticamente de toda la provincia. Bueno, acá tengo tres obras, dos que están en 60 Mujeres, que es esta pintura, que es acrílico, y también lo acompaña un políptico, porque son cuatro obras que están bordadas, son dibujos bordados. El concepto básico es que el museo vuelva a ser de los quilmeños. De septiembre a esta parte ya entraron más de 18.000 personas al museo. ¿Pero por qué? Porque vieron que hay una movida diferente, que hay para ver, y que hay cada 15 días una exposición diferente. Todos tenemos algo de quiche es el nombre de la muestra del artista y docente Daniel Salvaneschi. La misma contiene 50 objetos e imágenes concebidos bajo el fenómeno quiche, que buscan reflexionar sobre cómo la moda, la inmediatez y lo lúdico predominan actualmente por sobre valores mucho más profundos como la utilidad y el contenido. La muestra tuvo lugar en la sala de exposiciones del complejo municipal El Patio, en Berazategui. La propuesta de haber hecho arte kitsch era porque la línea de trabajo este año para artes visuales es una toma de conciencia de la contemporaneidad, es decir, cómo para nosotros algo que hemos naturalizado desde lo cotidiano se constituyó en tendencia desde el siglo XIX, pero como vivimos inmersos entre estos objetos no nos damos cuenta. Objetos que yo tengo, que colecciono, entonces me pasó la iniciativa, dije que por favor me dejara pensarlo porque tratar de hablar de arte con objetos no artísticos en un espacio dedicado al arte y a la docencia es muy comprometido. Estábamos con el tema del arte kitsch en la escuela, justo charlándolo. Le habíamos mostrado unos videos, vieron los libros, le pasamos un poco de información. Y bueno, después justo salió en este mes lo de la muestra acá en el patio en Berazategui y decidimos venir para que ellos puedan ver y que les expliquen directamente algo más
digamos, real. Kitsch es un término que no tiene una definición concreta. Comenzó por allá por 1860-70 en un grupo de comerciantes que quería crear un mercado para la burguesía recién instalada en Europa. Entonces en Alemania se reunió ese grupo de comerciantes en arte, anticuarios y demás, y crearon, no sabían cómo definirlo, esta palabra sonora que significa kitsch. Así que, bueno, estamos muy contentos de la respuesta y sobre todo de que haya sido tan amplia, tan amplio el espectro, es decir, todos los rubros que se han tocado, la zona de culto, la zona fetiche, aunque todos los objetos kitsch terminan siéndolo, la zona de indumentaria, objetos que no tienen utilidad, adornos que expresan otras cosas, y entre medio de eso también la obra de arte, ¿no? Dar un espectáculo desde acá. Y el espectáculo era interesar al otro, que no es de arte, es un vecino al arte, interesarse por esta nueva forma, que ya es antigua, de ver los objetos, el arte y todo lo que rodea. A 41 años del golpe de Estado de 1976, se inauguró el sitio para la memoria, defensa y promoción de los derechos humanos, ex centro clandestino de detención Pozo de Quilmes. La Comisión Provincial por la Memoria y el colectivo Memoria, Verdad y Justicia realizaron en la esquina de Alison Bell y Garibaldi un acto multitudinario que contó con la presencia de organizaciones sociales y ex detenidos desaparecidos durante la dictadura. Celebro que esté este espacio, que este lugar sórdido de muerte se convierta en un lugar de vida, de justicia, de memoria, de cultura. Es algo muy fuerte para lo que fuimos, somos sobrevivientes de este centro del terror. Creo que es muy importante, creo que el trabajo que ha hecho el colectivo de Memoria, Verdad y Justicia ha sido impresionante para poder conseguir esto. Volver a este lugar después de 40 años, porque yo desaparecí en diciembre del 77, desaparecí en la zona de Claypole, las fuerzas combinadas me chuparon en Claypole, en Cotolengo, y pasé por comisaría hasta que me depositaron acá en el Pozo de Quilmes. Son sensaciones encontradas cuando veía las imágenes de los calabozos, y yo decía en esos calabozos que uno sintió tanto frío, tanto miedo, tanta zozobra, minuto a minuto, no sabíamos qué nos iba a pasar, estábamos atentas de los ruidos, estábamos vendados, atados. Y para nosotros es una mezcla, o para mí, en todo caso es una mezcla entre la alegría de recuperar un espacio de memoria y el dolor que uno revive de todas las cosas que uno pasó y cuántos compañeros pasaron por acá y uno siguió sin verlos. Ese lugar fue siniestro porque desfilaban personas que la torturaban. En mi caso también estuve 15 días encapuchado. Pero bueno, con respecto al lugar, a esto, para mí es una alegría de que después de 40 años que han pasado, se pueda recuperar este lugar. De las luchas que pudimos establecer nosotros como sobrevivientes, como víctimas directas ante la justicia, ante los organismos de derechos humanos internacionales, ante la sociedad, que no paramos nunca de contar lo que había pasado, cuando no nos creían. Nos van a poner todas las piedras en el camino posible. Yo estoy convencido que vamos a seguir adelante. Por eso además aclaré de que los testigos vamos a seguir declarando, nos hagan lo que nos hagan, vamos a seguir declarando y los juicios van a seguir adelante. Así finaliza esta emisión de Q Regional. Visítanos en nuestra página web tv.unq.edu.ar. Hasta el próximo programa.